Me gusta decir ay 20 veces, pero no, si no te pito y te digo, la próxima vez que oiga, te voy a molestar, verás cómo se va a acabar la ay. Vamos a ver si se complica la vida, esta vez no, no se ha complicado la vida. El guardameta Nico, ya vemos. Pase el arco infiltrado que va a llegar. Vamos a ver si conseguimos centrar, pase en corte, nuevamente estará. Y cuando lo tenía todo a placer casi, ataja el guardameta Nico. Podría haber sido el tercero, Javi. Sí, la verdad es que la jugada la tenía bien y como ha rematado, está un poquito más fuerte, ¿no? Sí, un poco más colocada, más escorada. Tanto es que le damos otro sustito y ellos tienen, saben que dicen, bueno, si nos dejamos la parte de atrás nos van a pillar a la contra. Así es, vemos ahí que intenta cortar Adolfo le... Ahí vemos a Rafa Navarro, que disparó desde la frontal del área, pero tranquilamente llega a los dominios del guardameta Nico, que saca ya en corto sobre su centro. Bueno, por lo menos ese minutito de... Con la parada del agua, que ha ido. Más la atención del futbolista de Cardín, ¿no? También fue atendido. Así que por lo cual yo creo que un par de minutitos de charla, ¿no? Sí, puede que un par de minutos, vemos luego. Pues además ellos están acostumbrados, ellos campos también de césped natural, ¿no? Y campos de tan pequeñas dimensiones. Pues ahí vemos al jugador Carmelo, que es el que le cede al guardameta Nico y vuelta a empezar e intentar. Y recupera el motriz, le ceden el balón al guardameta Oscar, que si te das cuenta dorsal número 7 del equipo motrileño, le ceden el balón al guardameta Nico, que se le acercaba un jugador y vamos a ver el centro, no llega ningún jugador jienense.